Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, estudiantes de medicina, médicos generales, pediatras, compañeros y amigos. Vamos a ver el día de hoy caso clínico. Segundo caso clínico de esta serie de tema que vamos a estar abordando. Bueno, es un masculino de 16 meses que ingresa al servicio con una historia de un mes de diarrea intermitente. El examen físico se encuentra semiconsciente con una presión arterial de 80-50 y frecuencia cardíaca de 140 por minuto. Los campos pulmonares se encuentran limpios y los ruidos cardíacos son normales y las extremidades sin edema. Estos son los electrolitos, digo, los estudios de laboratorio: sodio de 116, potasio 2.9, cloro de 95, TCO2 de 10, BUN de 50, creatina de 2.4 y una glucosa de 83. Como podemos ver, tiene algunas alteraciones hidroelectrolíticas, como es el caso del sodio, donde pues no es el momento para abordarlo, pero es una hiponatremia. En videos anteriores, casi los primeros que hice, se encuentra un caso clínico bonito de hiponatremia que les recomiendo lo analicen y lo discutan. El CO2 se encuentra, TCO2 total. TCO2 total 50 o el CO2 total se encuentra en 10. Asumimos pues que el bicarbonato va a estar en 9 sin ver la gasometría. Veamos la gasometría y está con un pH de 7,28, un TCO2 de 24 y un bicarbonato de 9. Lo que les comenté, si tenemos un CO2 total de 10, le restas 1 y vamos a tener un bicarbonato de 9. La creatina 2.4, lo cual nos habla de que el paciente está cursando con una insuficiencia renal. ¿Cuál es el diagnóstico ácido-base? Alcalosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica o acidosis metabólica. Bueno, en ese contexto pasemos al punto de análisis si el paciente tiene una gasometría compensada o descompensada. Entonces, asumiendo que el bicarbonato está en 24 previamente y su PCO2 era de 38, pues tenemos que analizar de nueva cuenta el punto de la gasometría. pH 7,28, PCO2 de 24, bicarbonato de 9. Por lo tanto, hay un descenso importante del bicarbonato de 24 a 9 y de CO2 total a 38. Para saber si está compensada o no compensada, generalmente utilizamos la fórmula de Winters. La fórmula de Winters se calcula de la siguiente manera: bicarbonato medido por 1.2 más 10. Algunos autores dicen, establecen como de 8 más menos 2. Yo siempre lo utilizo en 10 puntos. Si tenemos un bicarbonato de 9, lo multiplicamos por 1.2 y le sumamos a 10, el TCO2 es de 20.8. Entonces, para un bicarbonato de 9, nuestro paciente debe tener un TCO2 de 28. Por lo tanto, está con una acidosis metabólica descompensada porque tiene un PCO2 de 24, 4 milímetros de mercurio más arriba de lo que se esperaba tener para este nivel de bicarbonato con la respiración de Kussmaul y con el momento de compensación mediante el pulmón. Sin embargo, está ligeramente más arriba. Es una acidosis metabólica descompensada y por lo tanto, podríamos establecer en este momento una acidosis respiratoria agregada debido a que no está compensando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, diagnóstico: acidosis metabólica descompensada. Bueno, y el anión gap, dato importante en el abordaje de la acidosis metabólica o en alteraciones de ácido-base. El anión gap, en este contexto, se calcula sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y aquí nos da un puntaje de 12. ¿Cómo se encuentra el anión gap en este paciente? Normal. Si el paciente está cursando con una insuficiencia renal aguda, por ende, esperaríamos
un anión GAP elevado. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal aguda nos da de entrada una ganancia de hidrogeniones. Al tener una ganancia de hidrogeniones, recordemos que nuestro anión GAP se eleva como fue el caso anterior. Entonces, ¿por qué tenemos un anión GAP normal? Lo que les mencioné, teóricamente la insuficiencia renal es ganancia de hidrogeniones. Y para responder la pregunta del por qué el anión GAP es normal, pues por la simple y sencilla razón de pérdida de bicarbonato en las evacuaciones diarreicas. Ese es el punto por el cual el paciente tiene una brecha aniónica normal. Y en la siguiente diapositiva vamos a explicar este motivo. Bueno, en la siguiente vamos a explicar el Winters y en la subsecuente vamos a explicar brevemente el por qué se encuentra compensado. En relación al análisis, al equilibrio ácido-base, pues tenemos esta ecuación, pH es igual a bicarbonato sobre CO2 total. De tal manera que si tú tienes una disminución de bicarbonato, vas a tener una disminución del pH sanguíneo. El CO2, como saben, es un gas que es regulado por el pulmón y al haber una hiperventilación, una respiración de Kussmaul, podemos nosotros disminuir ese CO2 total y por lo tanto provocar una elevación del pH. Y esto lo podemos saber cuando un paciente está compensando una pérdida de bicarbonato mediante la fórmula de Winters que ya mencionamos, que se saca un PCO2 esperado es igual a 1.2 por bicarbonato más 8 más menos 2. Como ya dije, yo siempre utilizo 10 puntos para establecer cuánto es el CO2 esperado de acuerdo a la gasometría y de acuerdo al caso clínico. Por otro lado, para explicar más o menos el por qué la brecha aniónica se encuentra normal, vean ustedes. Nosotros tenemos la CIT que determina la cantidad total del buffer en el organismo, que está determinada por los dos grandes aniones y cationes. El principal anión es el sodio y el principal cation es el cloro. Teóricamente el cloro debería estar hasta acá arriba para tener un equilibrio, sin embargo no se encuentra así. Y esa diferencia entre el sodio y el cloro se le conoce con el nombre de brecha aniónica o la CIT. Como se encuentra, como lo hemos mencionado aquí. Y esa brecha aniónica, esa brecha aniónica o esa diferencia se mide restando el sodio menos el cloro, lo cual es 40 mil equivalentes y lo que nos da es lo que nos da la concentración de hidrogeniones. Esta brecha aniónica es ocupada fundamentalmente por bicarbonato o por los hidrogeniones que aportan los ácidos débiles, como el caso de una acidosis metabólica producida por insuficiencia renal. Entonces, si yo tengo una insuficiencia renal aguda en este paciente, evidentemente esta brecha aniónica debería incrementar y producirse un anión GAP elevado. Sin embargo, no sucede así. ¿Por qué? Si esperáramos que el aporte de hidrogeniones por la acidosis metabólica secundaria de la insuficiencia renal incrementara este anión GAP, no se incrementó porque se pierde un anión principal que es el bicarbonato a nivel intestinal. Las evacuaciones diarreicas en este caso nos conducieron a reducir de manera más importante la brecha aniónica que el aporte que daba los hidrogeniones por la retención de ácidos. Entonces, si la CIT crece o disminuye, la capacidad de clama crece o disminuye. Los ácidos no alteran la brecha aniónica, solo donan o amortiguan hidrogeniones. Si nosotros tuviéramos una retención de ácidos por la insuficiencia renal aguda, se donan esos hidrogeniones y la brecha aniónica tiende a aumentar. Pero como en este caso perdió bicarbonatos, entonces pues nos da el contexto de una disminución de ese anión GAP y por lo tanto el anión GAP se encuentra dentro del rango normales. Y es una acidosis metabólica descompensada con anión GAP normal, muy característica y específica porque tiene una combinación tanto de ganancia de hidrogenes como pérdida de bicarbonato. En definitiva, la concentración de iones depende de tres factores independientes: diferencia de iones entre el sodio y el cloro de manera simplificada,
Como ya les dije, los ácidos débiles no volátiles en equilibrio en sus bases conjugadas con albúmina del 75% y el ácido débil volátil CO2 total equilibra esa otra parte que ya mencionamos en la fórmula de Winters. Por lo tanto, los puntos de enseñanza en este caso clínico, siempre tener en cuenta en mente el anión gap o SID. Los cambios de CO2 se encuentran elevados a los cambios de bicarbonato en la acidosis metabólica y por lo tanto nos da una acidosis metabólica descompensada en este caso. Siempre tener en mente la fórmula de Winters y por último, si el PCO2 está elevado, entonces puede estar cursando con una acidosis respiratoria, como es este caso. Este caso, como está descompensado, entonces nos está dando una acidosis respiratoria y por lo tanto es una alteración mixta. Esos casos mixtos los vamos a ver más adelante, que son mucho más complejos, pero sí los tenemos que analizar. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya servido este caso clínico. Y les envío un fuerte saludo. Esperemos estar libre de COVID. Saludos, buen día.